¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Humanidades al Día, este programa que nos busca unir y poner en común la actividad de nuestra facultad, producido por la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Para comenzar, les propongo que nos pongamos al día con algunos de los hechos más importantes ocurridos en este periodo. Unir por la palabra. Profesores de la Facultad de Filosofía y Humanidades encabezarán mesa directiva de la Academia Chilena de la Lengua. El profesor y doctor en lingüística, Guillermo Soto Vergara, liderará la nueva mesa directiva, mientras la exdecana y doctor en literatura, profesora María Eugenia Góngora Díaz, asumirá el cargo de tesorera. Coordinado por el Comité Local COVID-19, Facultad de Filosofía y Humanidades trabaja en los preparativos para el retorno presencial 2022. La hibridez mezcla la presencialidad con el formato de educación en línea de emergencia que se ha venido desarrollando a partir del inicio de la pandemia. El proyecto beneficiará alrededor de 2.365 estudiantes de pregrado, posgrado y de educación continua, quienes contarán con 27 salas híbridas en el nuevo edificio, 4 auditorios y espacios al aire libre. The Japan Science Society dona importante colección de libros a la Biblioteca Central Eugenio Pereira Salas. Se trata de 76 libros en inglés y uno en japonés. Una colección que viene a abrir posibilidades para que estudiantes de pre y posgrado realicen tesis, la creación de programas de estudio y cursos sobre Japón, y que reafirma las relaciones entre la Universidad de Chile a través de su Centro de Lenguas y Culturas del Mundo y la Embajada de Japón. La Universidad de Chile lamenta el sensible fallecimiento del profesor Eduardo Cavieres Figueroa. Este domingo 12 de diciembre de 2021, a la edad de 76 años, falleció el humanista e historiador, académico del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor emérito de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Historia 2008. En las semanas anteriores hubo cambios en la dirección de los estudiantes. Y una de nuestras preocupaciones fundamentales como programa y como facultad es fomentar, promover y mostrar la triestamentalidad y la actividad de cada una de las partes que componen esta comunidad. Hay nueva directiva y para conocer cuáles son sus proyectos y su nueva mirada, Cristian Vergara conversa con Bascur Cruz, uno de los dirigentes de esta nueva directiva del Centro de Estudiantes de Filosofía y Humanidad. Hola, estamos con Bascur Cruz, integrante de la nueva mesa directiva del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es secretaria ejecutiva de esta instancia y estudiante de tercero de la licenciatura de Filosofía. Muchas gracias, Bascur, por estar con nosotros hoy día. Para partir, me gustaría preguntarte ¿cómo fue llegar a la mesa directiva del CEF y cuáles son tus expectativas, cuáles son sus líneas de trabajo que van a desarrollar con miras a este 2022, donde se empieza a implementar la hibridez y el retorno a la facultad? Sí, yo creo que el viaje de llegar a ser CEF igual fue como intenso en términos de preparación temporal, como igual no. Teníamos la idea de presentar un proyecto desde hace rato, pero no teníamos como el proyecto armado. Entonces igual fue como una carrera contratiempo y creo que logramos sacar lo mejor del proyecto en ese mismo espacio. Como, por ejemplo, en nuestro programa hablamos sobre cómo nos tenemos unos lineamientos bastante claros frente a las posturas anticapitalistas, anticolonialistas, como por y para las disidencias, desde los estudiantes, en respeto de los grupos socialmente oprimidos, históricamente oprimidos. Entonces como creo que logramos poner en práctica nuestros principios, que creemos que es lo más relevante de nuestra lista, y al parecer eso le convenció a la gente, que es lo mismo que está como intentando movilizar al resto de estudiantes de la facultad. Entonces como muy felices como con que el proyecto tenga como tanto, se haya respetado tanto el proyecto como
se da a entender como que lo estamos haciendo como bien. Y en este sentido, el principio de este espacio ha sido igual complejo, pero esperamos que ya terminado este periodo 2021 de todo el caos, podamos partir en 2022 con mucho más mirada a futuro igual. Y además a ustedes les toca asumir esta tarea en un momento coyuntural muy importante para, tanto para la universidad como para el país. Estamos ya en un segundo año de pandemia y además la coyuntura política. ¿Cómo asumen estos espacios? ¿Cuál es el abordaje que llevan a tener respecto de estos temas? Sí, es súper complejo porque hay que dividir esfuerzos de una manera muy brígida. El CEF se compone de 6 personas y somos 6 personas que tenemos que hacer demasiadas cosas. Por ejemplo, levantar e intentar promover una campaña respecto al sistema electoral y a las problemáticas sociopolíticas que estamos viviendo, además de intentar llevar a cabo, por ejemplo, las problemáticas respecto a la vuelta a la presencialidad o respecto a la vuelta a la hibridez, como el cómo se va a desarrollar este proceso, cómo vamos a trabajar en este nuevo sistema en el que tenemos que adecuarnos. Entonces es un escenario complejo para nosotros, pero tenemos toda la fe en que el trabajo que estamos haciendo está siendo como apañado por los compañeros de la facultad, y no solamente los compañeros, sino que desde los otros estamentos también hemos sentido un apoyo bastante grande respecto a cómo lo hemos hecho hasta ahora, que según yo las primeras semanas siempre son las más cruciales en todos los cargos representativos, porque se ve qué tanto vas a hacer de lo que prometiste hacer, como, y siento que hasta ahora vamos un poquito bien, problematizadas sí con el contexto social y con la dificultad que conlleva movilizarse y ordenarse como de una manera online, pero creo que vamos por buen camino. El cómo vamos trabajando hasta ahora ha sido eficiente y ha estado súper bueno. Ya tu experiencia, ya con 3 años en la facultad, ¿qué le podrías decir a las nuevas y nuevos estudiantes que van a entrar ahora en el 2022, y cómo, qué llamado le puedes hacer para la participación en esta instancia? Sí, yo creo que si la facultad tiene algo bueno, es el espacio que te entrega. Yo creo que lo más valorable de nuestra facultad de Filosofía y Humanidades es la posibilidad de cosas a hacer. Si tú quieres dedicarte completamente a la academia o los estudios, tienes el espacio para. Si quieres dedicarte al mundo político, tienes el espacio para hacerlo. Si quieres dedicarte a espacios culturales, artísticos, etcétera, tienes los espacios para hacer y las posibilidades de hacerlo. Yo le diría como a la gente que entra nueva, a la gente mechona, que no se apresure como en decir como ya tengo que hacer carrera política o ya tengo que hacer como X cosa, sino que haga lo que le parezca más necesario hacer en el momento. Si te parece necesario organizarte en este momento social, político, hácelo, porque es necesario organizarse. Entonces, como tiene que haber siempre un grado de voluntariedad en este trabajo que se quiera hacer en todos los espacios, si quiero hacer un trabajo político es voluntario. No es como que nosotros ganemos algo al respecto de hacer un trabajo político, sino que es por mera convicción y defensa de los derechos humanos, básicamente, que nos motivamos a hacer más cosas. Entonces, como que lo hagan las cosas por voluntariedad, que hagan las cosas como por convicción, y que aprovechando que estamos en Filosofía y Humanidades, que tengan que cuestionarse todo, absolutamente todo, las cosas que creen, que no creen, que sean abiertas a la discusión, abiertas como a la problematización de las cosas, y todo eso dentro de un ámbito de crecimiento también, que se hagan post de eso. Siento que así la gente, las generaciones mechonas como avanzan mucho más. Bueno, Mascur, no tenemos mucho tiempo, así que te agradezco el momento para poder conversar con nosotras y con nosotros y compartir con nuestra comunidad qué hacer de este centro de estudiantes, instancia tan importante para nuestro estudiantado. Así que te agradezco mucho. Sí, gracias a usted. Muchas gracias. Y en materia de investigación, el académico de saberes docentes de nuestra facultad, Luis Felipe de la Vega, les presenta el siguiente texto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Felipe de la Vega. Yo trabajo en el Centro Saberes Docentes. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un libro que acabamos de publicar como centro, que se llama Docencia y Desarrollo Profesional, Fundamentos, Debates y Perspectivas. Este es un libro que hemos elaborado distintos profesionales, académicas y académicos del centro, quienes han tenido como expectativa poder entregar un aporte real, concreto y significativo al trabajo relacionado con el desarrollo profesional docente, tanto desde la perspectiva de los procesos formativos como respecto de la investigación en relación a este objeto de estudio. Para eso, nuestro libro busca aportar
a una resignificación del modelo de educación continua en el país, considerando la generación y divulgación de un conocimiento que sea actual respecto de tanto la teoría como de la práctica en relación a este objeto. Es una perspectiva y es una apuesta ambiciosa la que nos propusimos, porque lo que tenemos como expectativa es generar marcos de referencia, ¿cierto? Compartir el estado de la situación respecto a este tema en nuestro país y en general en el mundo, abordando perspectivas tanto clásicas como críticas y emergentes que den cuenta de la actualidad en este campo y también proponiendo proyecciones para su desarrollo futuro, considerando tanto la tarea de la formación continúa en sí misma, ¿cierto?, como ámbito formativo, como también el trabajo investigativo en esta área. Nuestro libro, como ustedes van a poder ver a continuación, se compone de tres grandes partes. El primero tiene como nombre Debates y desafíos sobre de la investigación sobre desarrollo profesional docente y educación continua. Y lo que busca es situar fundamentos y debates relevantes respecto a este campo, a través de la presentación de perspectivas teóricas relevantes que ayudan a analizar, ¿cierto?, la situación de los sectores claves en este proceso. Asimismo, en esta sección presentamos el modelo formativo de nuestro centro, que es una innovación relevante que nosotros queremos compartir para avanzar, ¿cierto?, en la profundización de la transformación de la formación continua y del desarrollo profesional. La segunda parte de nuestro libro tiene como nombre Una mirada al presente de la investigación sobre el desarrollo profesional docente y educación continua. En esta nos propusimos abordar el análisis de la investigación en relación a aspectos relacionados con objetos de estudio de este campo que estoy compartiendo con ustedes, abordando tanto el trabajo de formación docente como la formación de docentes directivos, buscando analizar investigaciones de alta calidad en relación a este tipo de investigación, tanto nacional como internacional. La tercera parte, finalmente, de nuestro libro, tiene como nombre Investigaciones sobre programas y experiencias de desarrollo profesional docente y educación continua. En este, presentamos resultados concretos de investigaciones lideradas por nuestro propio centro en relación a diferentes programas y respecto a diferentes actores participantes de estos procesos de desarrollo profesional, considerando aspectos como la interculturalidad, la educación técnico-profesional, la evaluación también de trabajo que realizan los asistentes y las asistentes de la educación y el proceso de evaluación de los aprendizajes. Les invitamos cordialmente a leer este libro, a compartirlo y a verificar esta apuesta que nosotros estamos compartiendo con ustedes como un libro que entrega antecedentes que son relevantes para situar y para proyectar el proceso de desarrollo profesional y de formación continua en nuestro país. Muchas gracias. Como todos bien sabemos, el proceso constituyente es uno de los hechos más importantes que nuestro país vive, y su éxito depende de la colaboración de todos los estamentos de la sociedad. Nuestra facultad está muy presente colaborando en esa tarea, y en particular la Dirección de Género y Diversidad Sexual ha hecho un trabajo importantísimo en materia de sistematización en el tema de derechos humanos. Conversamos con Romina Pistacchio, la directora de Digendifil, para que nos cuente de esta importante tarea. Romina Pistacchio, directora de la Dirección de Género de Filosofía y Humanidades, bienvenida una vez más y muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros. Romina, cuéntanos la génesis de este documento, cómo se trabajó, que está destinado, como ya sabemos, por supuesto, a la convención, a través de la comisión respectiva, por favor. Sí, bueno, muchas gracias Felipe por la oportunidad de explicar este gran hito en el que participó la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, ¿no? Y que tuvo como principal equipo a la profesora Alejandra Araya, que fue la que nos invitó a nosotras y nosotras a trabajar con ella. También estuvo compuesta por la profesora Carolina González, por Bascur Cruz y por Noam Vilches, ¿ya? Todas pertenecientes a nuestra facultad, Bascur y Noam al Departamento de Filosofía como estudiantes de último año, y bueno, Carolina al Departamento de Historia, junto con Alejandra, y yo al de Literatura y como directora de Digendifil. Bueno, fue bien, como lo llama la profesora Alejandra Araya, una minga amorosa, ¿no? Este proceso fue muy bonito porque se inicia con una cadena de conocimientos a raíz de
las cosas que nos están pasando en la universidad. En julio más o menos de este año nosotros tuvimos algunas situaciones complejas con la dirección jurídica de la universidad, perdón, con la Contraloría de la Universidad, en la que hubo algunos nombres sociales que se pusieron en entredicho, algunas solicitudes, perdón, de nombres sociales, y a raíz de aquella situación compleja que tuvimos, conformamos un grupo, ¿ya?, que hizo un texto para explicar la razón de los usos de nombres sociales, y sobre todo en el ámbito de lo no binario, ¿ya? De las personas no binarias. Y en ese grupo nos invitó a participar la profesora Olga Grau, y estaba a cargo de la profesora Alejandra Araya. Hicimos un equipo muy bonito y que tuvo como resultado un texto también muy interesante y bonito, que suponemos que en algún momento, ¿no es cierto?, se va a dar a conocer a toda la comunidad, pero que por lo menos nos sirvió para solucionar el problema que habíamos tenido con las solicitudes de nombres sociales de las personas no binarias. Y a raíz de eso quedamos en contacto. La profesora Alejandra Araya fue profesora en el Departamento de Historia de la presidenta o coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, la Convención. Manuel Arroyo, ¿sí? Y a través de ella, ¿no? Y ella constituyó, a partir de las audiencias que se hicieron, ¿no es cierto?, en la Convención Constitucional, en la Comisión de Derechos Humanos, se solicitó un servicio, ¿no es cierto?, que fue hecho por Esteban Villalobos, ¿ya?, y un equipo de fax de la Flaxo, ¿ya? Pidieron a personas que sabíamos sobre el tema que les ayudáramos a hacer lo que se llama la síntesis, la codificación, síntesis y construcción de los reportes de todas las áreas, ¿no es cierto?, de la Comisión de Derechos Humanos. Estaba la Comisión, el informe de Derechos Humanos está constituido por un área de medio ambiente, por un área de pueblos originarios, y en nuestro caso fuimos llamadas y convocadas a trabajar en el área de género y diversidades sexuales de este informe. Y así surgió nuestro... ¿Y qué ustedes efectivamente hacen una propuesta para incorporar a la Constitución, ¿no es cierto?, elementos? Claro, lo que ustedes hacen es una propuesta amplia, me imagino yo, de contenidos para que esto después se traduzca en artículos, no está en el artículo. ¿Cuál es la inspiración de eso? ¿Dónde está el núcleo de lo que ustedes están proponiendo? Más que una propuesta, nosotros fuimos convocados a trabajar con un sistema, ¿ya? Ah, perfecto. Sin embargo, yo puedo decir que, pensando mucho en esto y lo que significaba que a profesoras y estudiantes de la Facultad de Filosofía nos invitaran a trabajar en este proyecto, lo que me pareció más hermoso es que de algún modo se hacía real una cadena de significación para el aporte real de las personas y de las organizaciones sociales, de las organizaciones civiles, ¿no es cierto?, ciudadanas, dentro de la Constitución. Para mí, y esta es una reflexión personal, eso es lo que significaba este aporte. Nosotros fuimos mediadores, ¿no?, en el proceso de integración de la voz del pueblo, ¿no es cierto?, de las personas, de las víctimas, ¿no es cierto?, de violaciones a los derechos humanos, dentro de nuestra Carta Magna, y para mí eso fue muy bonito. Y esta cadena se constituía de lo siguiente: las personas, ¿no es cierto?, las organizaciones civiles, sociales, de víctimas y organizaciones sin fines de lucro, ¿no es cierto?, que han investigado sobre los temas, que defienden, ¿no es cierto?, víctimas, etcétera, hicieron sus audiencias orales, ¿no?, en la Convención Constitucional. Eso implicó que esas audiencias orales fueran grabadas. Luego hubo todo un equipo que nosotros no conocimos, pero de transcriptoras y transcriptores y transcriptores, ¿no es cierto?, que pusieron por escrito todas esas audiencias. Y nosotros recibimos esas escrituras, que eran, o sea, digamos, unas transcripciones al pie de la letra, ¿no?, de esas audiencias. Lo que nosotros fuimos llamadas y llamadas a hacer fue a codificar esas audiencias. ¿Qué significaba eso?
Nosotros utilizamos una fórmula que se utiliza en las disciplinas sociológicas, ¿ya?, de codificación, y para eso existen unos programas computacionales muy, muy interesantes, que nosotros quedamos muy expectantes, porque era una nueva forma de archivo, de archivar, ¿no? Cuando nos enseñaron a nosotros a hacer archivo en la licenciatura, bueno, lo mismo, pero era un sistema computacional que te ayudaba a codificar según conceptos que nosotros fuimos construyendo con antelación con nuestros saberes, ¿no? Que es las garantías de no repetición para el caso específico de las diversidades sexuales y de género, qué significa la reparación también en estos casos fundamentales, qué significa la verdad histórica en esta circunstancia, en nuestros casos específicos, y qué significa la justicia. Y fuimos sacando subcódigos que en la lectura de todas esas audiencias nosotros le íbamos colocando, ¿no es cierto?, el código al que correspondía. Yo leía, por ejemplo, aquí una aseveración sobre algo y decía, ah, esto se refiere a la justicia que está solicitando, ¿no es cierto?, esta organización propiamente tal. El sistema. Oye, un trabajo envidiable, ¿eh? Increíble, porque además nosotros pudimos escuchar también todo eso, ¿no? Y entonces el sistema computacional te ordenaba las citas, en el fondo, que tú habías escogido, y nosotros después también con nuestro expertise humanista, lo que hicimos fue leer todas estas citas y sacar conclusiones acerca de qué es lo que pedían las organizaciones respecto de justicia, respecto de reparación, de verdad histórica y de garantías de no repetición en el ámbito de las mujeres y las disidencias sexuales. Qué lindo trabajo, Romina. Y este documento, que está por supuesto ya en manos de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, ¿qué otro destino, en un minutito cuéntanos que el tiempo que nos va quedando, qué otro destino te ha tenido, en qué otras manos está, y cuándo tú crees que va a estar un poco a disposición de la comunidad para que lo conozcan? La riqueza de lo que tú nos cuentas es, o esperaremos que la Convención concluya su trabajo, vamos a tener que esperar eso. No, no es necesario. De hecho, cada uno de nosotras tenemos, nos dieron un código QR donde podemos acceder al documento propiamente tal, y eso está disponible en el archivo en el archivo Andrés Bello de nuestra universidad. Fantástico. Y lo tiene la VEXCOM, lo tenemos nosotras y nosotres, y se puede hacer público desde ya, ¿no? Así que vamos a tener que ver los medios donde publicitamos, ¿no es cierto?, ese acceso. Pero ese texto propiamente tal, ayer nos comentaba una colega, tuvimos un asado de camaradería con todos quienes participamos en este proceso, y nos contaba ella que el trabajo que ella tiene ahora, que trabaja, es asesora de la directora Manuela Arroyo, es convertir todas esas síntesis, esas conclusiones que nosotros sacamos en normativas. ¿Sí? Ahora hay un proceso de escritura de normativas popular, no sé si lo saben eso, se construyó una plataforma por de internet digital donde las organizaciones, por ejemplo, ACAUCH está escribiendo sobre universidad pública, y tú puedes mandar normativas de ley para que se incluyan así directamente, ¿no es cierto? Los convencionales las votan y pueden estar insertas, ¿no es cierto?, dentro de nuestra constitución. Y lo que van a hacer con estas conclusiones es precisamente eso, construir normativa para que pueda insertarse dentro de nuestra Carta Magna. Un trabajo precioso que colabora una vez más desde nuestra facultad a la tarea común de construir una constitución democrática e inclusiva para todas y todos de nuestro país. Romina Vistaki, un millón de gracias por estos minutos. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Muchas gracias a ustedes, y nada más subrayar que nuestra facultad efectivamente está haciendo su trabajo. Nosotros somos un instrumento, ¿no es cierto?, para poder colaborar en la construcción del pensamiento y de los lineamientos del futuro de nuestro país, así que un honor ha sido. Muchas gracias a ustedes por recoger esta experiencia. Y con esta conversación con Romina Pistacchio estamos cerrando la presente edición de Humanidades al Día. Los invitamos a reencontrarnos en 15 días para saber más de la vida de nuestra comunidad.